Y un día la legendaria escuba falleció. RIP escuba. Ya veníamos con problemas de válvulas, se regularon un montón de veces, pero ahora venía andando como un campeón 80, porque no le estaba dando mal culo, y de golpe se apagó. Se apagó, dije, bueno, debe ser la bujía. Básicamente era la bujía, ya se las voy a mostrar. Le meto cuarta para que se prenda, y ahí se clavó la rueda y se soltó. Así que es tiempo de desarmarla. Pero no saben que yo no lo puedo hacer solo esto, porque no tengo ni idea. Así que voy a hacer un acto de magia y voy a materializar a... ¡Miyagi! Que tampoco tiene tanta idea, pero por lo menos tiene herramientas. Tres, yo tengo dos, hacemos cinco herramientas. Así que bueno, vamos a tener que sacar asiento. Todo, tengo que desarmar todo para empezar a ver qué se rompió. ¿La dejaremos 300cc? ¿Qué decís vos? Ok, chau. Bueno, me voy a poner de este lado, ¿por qué? Porque acá está la tapa de válvulas. Igual les voy a decir algo. Esta tapa de válvulas tiene un tornillo que se saca con la mano. O sea, no sé por qué, pero... O sea, nunca supimos por qué, pero cuando la primera vez que la quisimos desenroscar, desenroscamos, no salía. Así que Max hizo así, digo, no, sale solo. Así que bueno, ahora está sacando... No, hay que sacar esto. ¿Esto también lo vamos a desarmar? Hay que desarmar todo. ¿Cilindro? ¿Cilindro completo? ¡Oh, my God! En ese momento, sintió el verdadero terror. Sigamos entonces. ¿Y si no queda otra? Igual quiero aclarar algo por las dudas. Les pido por favor, no le escriban a Motomel pidiéndole repuestos ni nada. No es la forma, ya una vez probaron de hacerlo y se sintieron amenazados. Así que no lo hagamos de nuevo. No dependamos de nadie más de los que quieren ayudar en serio. En esto, ¿sí? Por favor, les pido, porque ya sé lo que van a hacer. Ya hoy es lunes. La moto se rompió ayer domingo, ya empezaron a mandarme las capturas. Por favor, no lo hagan. No lo hagan, por favor, porque no quiero tener más quilombo. Gracias. Bueno, ya sacamos todos los tornillos de la tapa de válvulas. Ahora, ¿qué decís vos? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Acá se va a ver algo de daño o no? Esperemos que sea el daño menos posible. ¡Ay, a ver con qué nos vamos a encontrar! ¿What? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó, hermano? No están... ¿Qué Mira, pasó? Pensé que nos íbamos a encontrar con... Se descogotó una válvula. Se descogotó una válvula para que esté del otro lado, entonces la cosa. Bueno, esto es rústico y artesanal lo que les voy a mostrar. Pero, claro, está al revés la moto. Pero ahí se va a ver. Ahí está, ¿ven esa? Pequeño movimiento. Ajá. Válvula. Golpea la otra para que vean que no se mueve. O sea, tenemos ahí... Firme. Ahí está el problema. Vamos a buscar la cabeza de la válvula. Qué belleza. Bueno, por ahí parece que quiere seguir viviendo. Aparentemente. Ok, a ver. Bueno, ahora que esos son los balancines. Sí, señor. Vamos a sacar los balancines. Va a sacar. Y nos vamos a encontrar con... Con que está trabado. Okay. Eso que ven ahí, con la puntita cromada, son las varillas. Eso es lo que le hace el motor varillero. A las varillas están bien. Es bueno eso. O por lo menos menos plata. La cosa se complica. Escuchen esto. Podemos hacer una conga acá, ¿no? Ya de por sí, que se lo voy a mostrar bien. Miren lo que tiene el inicio del caño de escape. ¿Ven todo eso? Esto no son pedazos de bujía, al parecer. O sea, y si hago esta magia, esperen que lo voy a hacer que enfoque. Si hago esta magia, es más, se cayó hasta el piso. Téngame, Javi, por favor. El caño de escape tiene esto adentro, ¿sí? Ahí se va a ver bien. O sea, en alguna parte de adentro del motor falta todo esto. Básicamente, ¿no? Así que, no solo ya se rompió una puntera de válvula, que las válvulas están bien, parece, ¿no? Aparentemente sí, que no de captura.
sino que bueno, adentro va a estar complicada la cosa. Así que nada, Miyagi. Dale, seguimos. ¡Ay, qué feo! Miyagi, ¿cuál es el pronóstico para usted? A ver si cuando saquemos es cierto o no. Pistón, nos vimos. O sea que vámonos de vacaciones a Disney y nos va a salir más barato. Ese es el carburador por dentro. Miren lo que... Para los que no saben, yo realmente nunca lo había visto trabajar. Cuando acelerás, el carburador hace... Ahí está. Eso es que le da máxima potencia ahí, ¿o no? Todo el power. Y ahí vas desacelerando. Eso por acá lo que hace es que entre más aire, ¿no? Y la aguja del carburador le va a la nafta. Claro. Ok. La inyección. Ok. Está bueno saberlo, ¿no? Yo no lo sabía. Esto no debería estar así. ¿Así como? ¿Negro? ¿Qué significa que esté negro? Se han venido metales hasta acá, mira. ¡Oh! Metales hasta el carburador. Bueno, la cosa cada vez se complica más. En este momento Anderson pensó en prender fuego y cobrar el seguro. Bueno, seguimos descubriendo cosas. Eso que ven ahí es la salida de la admisión, ¿está bien? Sí, ¿no? Está perfecto. Bueno, está perfecto. Y eso ya está lleno de metales también, así que... Yo creo que lo bueno es que no va a haber que desarmar el pistón porque ya va a estar desarmado. ¿Entendés? O sea, no vamos a hacer fuerza. Lo vamos a sacar en partes. Traete un imán. Trae un imán y lo sacamos todo por el... Yo creo que hace falta un imán, pero... Bueno, ya... Del más allá el imán que hay que traer. Sí, un imán del más allá. Ahora, una vez que saques esto, va a aparecer lo que queda del pistón, ¿no? Vendría a pasar eso. Si no está clavado. Que esté clavado. ¿Cómo se llama esto? Esto es cilindro. Es el cilindro. Bueno, a ver, porque si se ha reventado el pistón, seguramente que hay metales y amianto por todos lados. Y esperemos que no se haya soldado el cilindro. No, papá. A la base. No me va a hacer eso nunca, la escabu. Ah, ya me veo. Trajiste un martillo. Empezó a pegar. Trajo un martillo neumático, ¿te sirve? ¿Es tiempo de levantar? No. Falta. Aguarden en línea. Bueno, Miyagi, años entrenando para este momento. Llegó el momento más ancestral de todos. Te juro que yo quería que se rompiera, pero no ayer, boludo. Claro, ya estábamos por ir a dar una vuelta, pero bueno. A ver. Primera parte. No quiero. No estoy preparado. Bueno, dale. Oh, ¿y ahora? ¡Ay! Uy, ya acá lo veo. Nunca creo que... ¿Eso es una válvula? ¿Esto? ¿Pistón? Se ha fundido el pistón en... Miren eso, miren ese pistón. Lo voy a dar Sersu para que lo vean bien, miren. No quedó nada. ¿Nada? Nada de nada ha quedado. Nunca pensé que íbamos a ver las cubas así tan desarmadas, tan desangradas. ¿Y esto? Explícanos un poco, Miyagi, qué es lo que se ve acá. Esto. Aparte de esto todo. Terrible fundido. Cagada se llama esto. No, mirá. Cilindro no sirve más. Cilindro la fue. Tapa, la tapa no sirve más. Perfecto. Mira, acá está la válvula que falta. Claro, la que se cortó. Exacto. Te dije que se había volado una tapa, una válvula. Ahí está. Ahí está la válvula. La válvula rebotó por todos lados. Y acá es donde ahí donde marcó. Entra... Pará, acá. Entonces, acá es donde entra la bujía. Acá es donde entra la bujía, perfecto. ¿Verdad? Perfecto. Cuando se voló la tapita, la válvula, decapitó bujía, que ahí fue donde se te paró. Claro. Amén de que se te haya cortado la, sí, sí, la, sí. La válvula. Golpeó acá. Ha quedado parada. Cuando el pistón subió, perforó todo. Chao. Y allá lo tenemos, tan chiquitito. Ah, ya es el pistón. ¡Echaste una cagada! Y bueno, bueno, nada. Desarmando. A seguir desarmando, a ver si podemos sacar ese pistón. Abajo lo que se ve es... No, está destruido todo. Está destruido. Me encanta, me da mucha esperanza. No, hay que sacar. Ok, sigamos. Para, es más, a ver. A ver, dale. A ver si sale esto. Si no, va a haber que hacerle fuerza. Sale. Se mueve. ¿Dónde está el destornillador? Segundo. Ahí está la... Se empieza... Che, ¿le han puesto Fastix a la junta? ¿Un sellador le han puesto?
¡Ah, papá! Y acá está la belleza. Miren, esto es para una foto y hacer un cuadro. Miren cómo está eso. ¡Qué hijo de puta! Va a tener que conseguir una tapa nada más. El cilindro no está rayado, boludo. ¿En serio? Te juro que no está rayado. Hay que pegar una gruñida nada más. Ese es el cilindro. Este es el video más casero que vamos a hacer en toda la historia, pero vale la pena hacerlo así para que se vea. Está rayado, no está rayado. O sea, tapa. Solamente. La cilindro. Junta. Cilindro, no, la junta hay que cambiar todo. Hay que comprar un kit, hay que conseguir un kit completo. Pero miren, este es el pistón y acá es la caja. Eso es la caja. Pero miren ese pistón. Decime si no es para una foto este, mirá. ¿Se desangró? Íntegro el cilindro. Íntegro. ¡Ay, oh, qué bueno, gente! Bueno, íntegro. Algo bueno tenía que hacer. Gruñida, con una lijita. Chao. Una lija bien finita. Cambiamos pistón. Bueno, igual hay que seguir viendo a ver cómo está la... Ah, la biela. La biela, cómo está... Pero, si, hijo de puta, te salvaste, boludo. Esto es lo más caro, boludo. ¿En serio? Bueno, coño. Listo. Y este cilindro lo sorteo, el cilindro, el pistón. ¿Pistón? El pistón. Hacer un cuadro. Un cuadro, sí, hay que hacerle un cuadro. Un cuadro. Un cuadro. Bueno, sigamos desarmando. Ya sabemos, todavía no sabemos por qué. Bien. ¿Por qué se habrá cortado la válvula? Porque no daba más. Y no daba más, si le pegaste reguladas. Y siguió a 15 o 20 días la estabas regulando y el mecánico que te la estaba regulando, obviamente te tendría que haber dicho: loco, cambiá. No, sí, me dijo. Sí, pero bueno, no le di bola. Bueno, sigamos desarmando. Moments later. Para sacarlo es fácil, hay dos seguros, uno a cada lado y hay un perno que ahora salió, que es el perno de pistón, sería, que sería este. No te quiero meter presión, pero sería este. Ahí está. Ese es el perno del pistón, eso que ven ahí, el perno, y bueno, así quedó el pistón, una belleza. Pero ahora hay que ver adentro. ¡Oh! Se ve un poco golpeado, pero nada grave, creo. Se clavó. Trabada. Está clavada. Ni los cambios que no han entrado. Nada, los cambios sí, pero... Se clavó todo. Uy, acá se ve marcadísimo. Cuando lo hace girar para el otro lado, mira, viene. Ahí viene lo marcado, ahí viene el aluminio, ahí viene todo. Sí, me parece que está metido algo adentro y no. Ahí se ve. ¡A partir el motor! ¡Chao! Esto es peor de lo que uno pensaba. Tenemos que ser sinceros, ¿qué hora es? Un segundo. 18:43. ¿Cuánto habremos estado? ¿2 horas? 2 horas. 2 horas porque todos estos tornillitos son 8, pero tenemos una 8, pero como no entra acá, bueno, Miyagi tuvo que hacer un invento, pero ahora es tiempo de ver. Ahí está el invento, mira. Con eso, ahí está. Es tiempo de ver la magia. ¿Qué pasará? Bueno, ¿con qué decir que nos vamos a encontrar acá? No sé, esperemos que. Primero que salga. ¿No? Bueno, pensé que iba a estar. No hay metales. Este lado no hay nada. Está limpio. Eso que ven ahí es la cadena de distribución. Si no le erro. Que está para cambiarla. Está flojita. Muy flojita. Esto es el ruido que te. No era la válvula. ¿Qué? La válvula sí era una parte, pero esta. Pero esa no cadena. Pasa que esta moto tiene. Casi 90.000 kilómetros y la cadena esa es original. O sea, no nos podemos quejar. No hay que quejarse de esta moto porque que aguante tanto todo y todo lo que ha aguantado. Pero bueno. Igual esperemos no tener que partir el motor al todo porque si no nos vamos a encontrar con el desastre más grande jamás visto. No me estás dando mucha esperanza. No te estoy dando esperanza. ¡Ay! Bueno, todo se veía muy lindo de este lado, pero... ¡Oh! ¿Qué tenemos acá? ¿Qué hay acá?
más restos. Es como encontrar una pepita de oro esto, más o menos. Aproximadamente. A ver. Había más ahí abajo. Esto es del pistón, esto. Pero no se ve nada roto a este lado. No sé qué será esto realmente. Eso ahí. De este. De abajo no se siente quemado el aceite. Es raro, che. Es raro. Pero bueno, estaba esa pieza ahí abajo que bueno, llegó por esas cosas de la vida. Ahora hay que desarmar el otro lado y ver qué onda. Pero es porque no me hacen caso, coño. Se va a salir así toda la mierda. Vamos a perder el asiento.